Tanto los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida como con fracción de eyección preservada tienen mal pronóstico, aunque pudiera ser peor en el caso de los que tienen fracción de eyección reducida. Es cierto que a nivel de la terapia encontramos diferencias a favor de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida porque tienen fármacos y dispositivos que mejoran el pronóstico, porque reducen la mortalidad o porque reducen las hospitalizaciones, mejorando la calidad de vida del paciente. En el caso de los pacientes con fracción de eyección preservada, no existe ningún tipo de terapia capaz de mejorar la enfermedad y, por tanto, modificar el curso evolutivo de la misma.